Hola niños, bienvenidos nuevamente al canal digital de la Escuela Arnold Hesse. Soy la profesora Bernardita Orellana Jara y esta actividad es para ustedes jóvenes de tercero y cuarto año básico. Y esto es en la asignatura de Educación Tecnológica. El objetivo de aprendizaje es el que hemos ido de alguna manera viendo desde la guía número 1 hacia adelante. Dice, distinguir las tareas para elaborar un objeto tecnológico, identificando los materiales y las herramientas necesarias en cada una de ellas para lograr el resultado deseado. Vamos a ver qué nos prepara la siguiente actividad. Dice, reconocer y crear diseño de la fase de la luna. Diseño, dibujo. ¿Ya? Vamos a ver. Para saber un poquito más, ¿cuáles son las fases de la luna? La luna tiene cuatro fases. Luna llena, luna nueva, cuarto creciente y cuarto menguante. La luna hace dos movimientos. Uno alrededor de sí mismo, que es la de rotación, y otro alrededor de la Tierra, que es traslación. Es por esto por lo que vemos siempre la misma cara de la luna, pero con distintas formas. Así que a partir de ahora a observar el cielo y ver dónde está la luna y en qué fase se encontrará. Sigamos. Como decíamos anteriormente, son cuatro. Dice, cuando miramos al cielo sin nubes, podemos ver que cada noche la luna cambia de aspecto. Es lo que se llama la fase de la luna. Estas son diferentes iluminaciones que la luna presenta en el curso de un mes, debido a que refleja la luz del sol a medida que cambia de posición. Y eso es como decíamos anteriormente, porque están estos movimientos de rotación y traslación que seguramente los ha estado viendo en historia. Además, el tiempo que la luna emplea en completar las cuatro fases se denomina un mes lunar, es decir, que dura 29,5 días. Se mide de una luna nueva a la siguiente. Mira qué interesante, como para que podamos seguir observando y aprendiendo un poquito más. Vamos ahora a la actividad que van a realizar. Es definir, es decir, buscar el significado de las cuatro fases de la luna. Recuerda, luna llena, luna creciente, luna menguante, ¿ya? Ustedes le buscan el significado. Luego van a crear el diseño, es decir, el dibujo. Van a dibujar una maqueta con las fases de la luna. No hemos pedido nada todavía que hagan en concreto, es dibujar. Luego vas a escribir los materiales que podrías utilizar para crear esta maqueta de la fase de la luna. Ahora, te pido que acá solo tienes que buscar el significado, hacer el dibujo y poner los materiales que podrías usar en esa maqueta. En la ficha de evaluación, ahí recién estoy solicitando que hagas una mini maqueta, una maqueta pequeña, súper creativo, que donde puedas buscar la forma de realizar esta actividad lo mejor posible. Bueno, ahora los estudiantes de cuarto año básico, además de lo anterior, le vamos a agregar un poquito más. Dice, describe las características de cada fase de la luna. Las cuatro fases que ya fueron nombradas anteriormente. Y además busca la diferencia que encuentres entre el hemisferio sur y el hemisferio norte, y que son las imágenes que yo les tengo colocadas acá. Tienen que observarla y ver cuál es la diferencia que hay entre las dos. Recuerda siempre pegar la guía en el cuaderno y realizar todas las actividades solicitadas en tu cuaderno. Solo nos debes enviar la evaluación. Y vamos,
Cualquier duda, los apoderados pueden escribir al correo bernardita.orellana@lai.cl y se pueden apoyar también por una página de internet colocando fase de la luna para niños y te saldrán varias ideas. Yo espero que usted esté muy bien porque se les extraña sus voces, el correr dentro del colegio. Pero para eso tenemos que seguir cuidándonos para poder volver pronto. Así que un abracito a la distancia y un besito y nos vemos en una próxima actividad.